último que visteis fue cómo levantábamos las paredes del lavadero y se colocaban las vigas de hormigón junto con estas piezas en color barro que se llaman rasillones. Estas son las que soportarán el hormigón que se vierte sobre él para dar lugar al tejado del lavadero. Así que os dejo con el resto del proceso. El techo ya está echado, ahora hay que empezar a limpiar para terminar de enfoscar pues esta pared que queda por aquí, que esto todavía no está lucido, hay que retirar esto, hay que lucirlo, poner la ventana, esa pared también, todo este huequito de aquí. De hoy, que es domingo 19 de mayo, hoy hemos estado el equipo al completo, mi suegro, mi suegra, mi cuñada, mi madre, mi hermano, Emilio y yo, a falta de mi padre que por trabajo no ha podido estar. Y como habéis visto, se ha puesto todo el techo de hormigón armado, se ha terminado de enfoscar todo el ladrillo visto que quedaba aquí, tanto por dentro como por fuera. Ya se ha ajustado aquí la medida de la ventana, que es de 1,30 x 80, que quedaba por picar un poco ahí abajo para encajarla perfectamente. Así que nada, queda pendiente poner la ventana, poner el suelo y pintar. Ya lo que queda, pan comido. Aquí se puede ver un poco. Aquí ha quedado una terracita en altura. Muchas ganas de ya verlo blanquito y todo, porque mira, está todo por un poco guarreado de haber estado trabajando aquí. Pintarlo todo y que se vea limpito y terminado. Aquí hay un señor que está reventado. Es que llevamos desde las 9:30. ¿Y qué hora es? Serán las 7 o 7 y algo.
qué bonito. Las paredes también son un desastre ahora, no le hagáis caso. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora hay que quitar todo esto, que son pues, los ajustes para que todas las baldosas queden niveladas. Y ahora tocaría quitarlo todo, limpiar, porque el pegolán, que es el producto con el que se adhiere la baldosa al suelo, en algunas partes ha rebosado porque le hemos puesto de más, para que ninguna baldosa quedase suelta, tal, que en la casa ya nos pasó. Hay que darle el cubre junta, que nosotros le llamamos lechada, o sea, aquí comúnmente se le llama lechada, que es de un color así, ¿vale? En celestito, en este color más o menos. Más o menos o igual, que ya lo visteis en el primer vídeo. Y nada, ya lo siguiente sería pintar las paredes, que van pintadas de blanco. Y el techo, que seguramente vaya, yo lo dejaría tal que así, que ahora mismo se ve muy mal, pero cuando esté pintado se va a quedar todo uniforme y va a cambiar muchísimo. Y seguramente lo pinte en un color así todo entero. O sea, todo, incluso que baje un poco, es mi idea. Como que baje un palmo y haga como así, ¿sabes? Como todo pintado, incluso las vigas, los rasillones, y que baje un poquito. Pero bueno, aquí irán estantería, lavadora, estantería, un escritorio aquí. Y luego irá todo cortinado, así que no se verá nada. Para que quede como súper limpio visualmente. Para no dejar nada para mañana, como no tenemos prisa, mañana es domingo, ninguno trabaja, pues vamos a poner el cubre juntas y ya dejarlo listo y acostarnos, y mañana sea limpiar lo que haya que limpiar y meter ya las cosas. Eso se tiene que quedar listo ya por el cabezonería. Así que nada, la verdad, bastante contento con el resultado. Voy a grabar un poquito antes de ponerle el cubre juntas. Que está todavía manchado porque si hay que ponerlo ahora, ya os digo, el cubre junta, que es en un tono así clarito, y ese también, ese plástico he quitado, pero bueno, esos detalles ya os digo que no corren prisa. El lavadero, efectivamente, esto que tengo aquí es la entrada al lavadero. Nos encontramos en el patio lateral de la casa, el que da entrada a la cocina, ahora entrada al lavadero también, y aquí la ventana del fregadero de la cocina. Bueno, ahora mismo, como veis, no tiene puerta. Bueno, os lo voy a enseñar tal y como se encuentra actualmente a día de hoy, 27 de mayo, en media mañana aproximadamente. Ayer por fin pusimos fin al proceso de la obra, ya está pintado, ya el suelo finalizado, la ventana colocada, todo. Simplemente a falta de colocar el mobiliario de almacenaje, o sea, las estanterías, que ahora os voy a contar. Bueno, veréis muchos fallitos, defectos, cositas, pero bueno, como tenía muchas ganas de enseñarlo, digo, hago este vídeo y luego hago otro vídeo quizás para la semana siguiente en el que lo montemos juntos, o sea, poniendo las estanterías, cada cosita, cómo lo quiero organizar,
y ya así pues os enseño ese proceso que pienso que también va a estar bastante, bastante entretenido y muy chulo. Así que os vais a venir conmigo y os enseño móvil en mano un poco cómo se encuentra ahora. Aviso, está ahora mismo desordenado porque ha sido sacar las cosas que sobraban en casa y escupirlas ahí, como quien dice, para poder tener ya un poco de espacio dentro de casa hasta que pongamos las estanterías nuevas. Bueno, chicas, chicos, aquí estaríamos. Nos encontramos ya por fin en el lavadero. Mirad, estoy encantado con cómo ha quedado el techo. Aún falta detallitos, como podéis ver, de pintura, pero bueno, como lo pintamos de noche el otro día, pues era un poco imposible terminarlo bien, pero bueno, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos con ello. Como veis, ya está la ventana colocada, mirad, queda con las vistas al huerto, cosa que me encanta. Como os decía en el vídeo anterior, esa valla va afuera, pero bueno, tiempo al tiempo, no hay prisa. Y bueno, el detalle del techo en azul, que me encanta, como os contaba la otra vez, que iba a dejarle un poquito hacia abajo, y hay muchos detalles por terminar. Como veis aquí, falta pintar la viga, como es tan porosa, tiene trocitos que hay que pintar, ¿veis? Pero como lo hicimos el otro día de noche, ya súper deprisa. Y bueno, y aquí todavía tengo el papel puesto. Pero bueno, lo comparto porque también me gusta haceros partícipe del proyecto, del proceso. Y bueno, aquí tenemos a la protagonista, la lavadora y el lavavajillas. El lavavajillas, por supuesto, no va a ir aquí definitivamente, porque la cocina está aquí y no es plan de ir sacando los platos sucios para lavarlo aquí. Está aquí porque ahora mismo tenemos la toma de agua, tiene su desagüe y tal. Y en un futuro no muy lejano, cuando la cocina esté ya lista, pues pasará a la cocina, como se dijo en un momento. La lavadora obviamente seguirá aquí, si en algún futuro hay que poner secadora, que aquí en Cádiz la verdad que no hace falta. Y estos tres enchufes, que la verdad que vienen muy bien aquí, incluso este último para la planchita, que yo uso mucho la plancha de vapor. Y bueno, esta estantería no es la estantería definitiva, por supuesto. Como veis, está ahora mismo llena de trastos, está fea, no quiero que esté así. La estantería que quiero poner aquí son de este tipo, ya veis que por aquí hay algunas. Estas, que son el modelo Aibar de Ikea, que muchos ya conoceréis, que llevan estas balditas que se pueden poner a la altura que quiera gracias a este método de boquetitos con palitos de hierro. Y bueno, no tengo mucho más que enseñaros, eso es lo único, que hay muchos detallitos aún por rematar. Por ejemplo, aquí veis que al ser tan porosa la viga hay que darle con más pinturita, porque ya os digo, esto lo pintamos el otro día como a las 12 de la noche y ya era como, por Dios, necesito terminar para meter las cosas, para poder finalizar el suelo, del cual ya os digo, estoy súper orgulloso, Emilio lo ha colocado súper bien. Me encanta. Y el aspecto de la pared al final, que es así, o sea, no pretendía que quedase súper liso, porque también me gusta el rollo este como de casa antigua, con el rodapié ancho, las paredes así como irregulares, que se nota la obra. Ese también es el rollo. Y más también la impaciencia mía de quererlo tener todo para allá. Pues aquí voy a despedir yo este vídeo. Os quería enseñar cómo se encuentra el lavadero en la actualidad, a falta de que, como decía hace un momento, le pongamos las estanterías que yo quiero que lleve puestas, porque ya que ha quedado tan bonito, pues no es plan de que esté con esta estantería, que es muy ancha, que aquí no era la idea. Aquí la idea, como ya os dije al principio, es una estantería en una pared, otra en la otra, como la veis, son estrechitas, son de 30 centímetros, la medida exacta para que quede a cada lado y quede un pasillo en condiciones en el centro, que sea fácil de transitar. Y aquí, gracias a ese método de estantería, quedará una baldita bajita para también poder tener como una sillita aquí, un mini escritorio. Y bueno, la idea que yo tengo, a ver si se puede llevar a cabo, es poner rieles en el techo haciendo una U y que quede como de techo a suelo cortina, ¿vale? Tapando las estanterías, sí. Entonces, haría así, llegando a la parte de delante de la lavadora, que haría una curvita
y seguiría por aquí. Entonces tú cuando entras al lavadero, ves el techo azul, ves el suelo, pero ves cortinas, así como tipo lino, blanquecino, clarito, ¿veis? ¿No? Para que a la vista no quede tan recargado, porque al final tenemos la opción de o ponerle puerta a las estanterías, pero va a ser más caro, creo yo, o la opción de las cortinas, o la última opción, que me parece bastante difícil, es la de mantener súper ordenado todo lo que pongamos en las estanterías. Por muy ordenado que se ponga, yo creo que va a quedar bonito, pero a su vez va a crear mucha suciedad visual. Entonces, a ver si se puede llevar a cabo eso que yo quiero de las estanterías con las cortinas, y ya os iré contando. Yo voy a dejar el vídeo aquí, ya veis cómo está esto, y espero que muy pronto nos veamos de nuevo. Lo sacamos todo, os lo enseño vacío y nos ponemos manos a la obra con la colocación del mobiliario de almacenaje del lavadero. Así que bueno, no me juzguéis por las cositas que podáis ver aún fuera de lugar, cositas desperfectos sin terminar. Yo estoy bastante contento con el resultado, ha sido un trabajo. Empezamos el 7 de mayo, estamos a 27, o sea... Ha sido la verdad que un proceso bastante de trabajo, y mira que yo he sido del que menos ha hecho, sobre todo ha estado aquí Emilio con los ayudantes. Y bueno, empezamos el 7 de mayo, estamos a 27, ya por fin está terminado. Yo os digo, lo gordo ya está hecho, que es lo importante, ya no hay que ensuciarse las manos, ya es montar estanterías. Así que nada, yo me despido aquí y nos vemos muy pronto. Bueno, creo que no he dicho algo bastante importante, y es que esta puerta, no penséis que se va a quedar así. Vamos a crear una puerta corredera con una puerta antigua de madera. Y bueno, espero que no tardemos mucho más en vernos con la colocación del mobiliario de almacenaje. Así que os dejo con esta toma general y nos vemos muy prontito.